Ok, eh, vamos a resolver el problema 59 de la tarea 3. En este caso eh, nos piden encontrar el voltaje de salida, el voltaje V-out, que está a la derecha del circuito, en ese circuito que ven ustedes ahí. O sea, se nos piden esto. Y, y pues ya, nada más. Entonces eh, vamos a hacerlo. Eh, si se dan cuenta, el circuito está dibujado de una forma muy curiosa. Lo primero que tienen que entender es que esto de aquí, vamos a marcar con un color más mallativo, o sea, es este verde. Esto que está aquí lo pueden ustedes ignorar de algún modo. Ignorar de algún modo me refiero a que eh, lo pueden pueden considerar que el circuito o lo que ven del lado izquierdo es un circuito diferente al del lado derecho. Esa rayita que está ahí, ese alambre que yo taché o borré con mi plumón verde, solo nos indica que las referencias, las tierras, son, son iguales. ¿Sale? La del lado izquierdo y la del lado derecho tienen la misma tierra o referencia. Es lo único. Por eso es que lo puedo borrar o tachar en este caso. ¿Sale? Eh, bueno. Para encontrar b pi es un divisor de voltaje, así, nada más y nada menos. Entonces, es en donde lo quiero, entre la suma de las dos. A este le voy a llamar V, por V. Y bueno, hacen esa operación y les da 11.98 coseno... De 1000 T milivolts. Sí, ya, nada más. Ahora, quiero que se den cuenta también que estas resistencias también es equivalente a hacer el paralelo de 10k con 1K. Si ustedes hacen ese paralelo de 10k por un, con 1K, pues utilizan su, el método que ustedes quieran para hacer paralelos y les da 909.1 ohms o 0.909 cas como quiera sale es lo mismo y también quiero que observen lo siguiente esta corriente va así ¿Sale? Por convención pasiva, el voltaje que va a generar, le vamos a llamar BD, donde D viene de que la fuente de corriente es dependiente, va a tener la polaridad indicada. Pero out tiene el positivo arriba y el voltaje que se genera por la fuente de corriente dependiente tiene el positivo abajo. Entonces hay un problema de signos, ¿sale? Eso quiere decir que V Out, que por ley de es corriente, que corriente esta corriente y por qué resistencia esta R y por R debe tener un signo menos para compensar el hecho de que este y este no están en el mismo lugar, están de cabeza, digamos, ¿no? Entonces, con eso en mente, pongo menos... que esto se mueve y ya no sé cómo se arregla. Las vacaciones me hicieron mal. GM. GM nos lo dan en el problema. GM es 1.2 mili. Las unidades son Siemens. No pasa nada. VP está aquí arriba. ¿no? Es este. VP. Eso es esto de aquí es la I, ¿sale? Luego R, donde R es 0.909K. Bueno, hacen su multiplicación y les va a dar Menos 13.06 coseno de mil T milivolts. Y ya. Eso es todo. Punto. Se acabó. Nada más. ¿Sale? Pues ya. Gracias.